tenía un saldo pendiente de 36. No, muchachos, no, ayer me chingó un viejo. Y no me voy a quedar callada. No, ayer me chingó un viejo. ¿Cuál? Y le pagamos el viaje. ¿32? Encima las uñas y no, no lo marcó en el novio. Esto no se va a quedar así, lo voy a repetir. ¿Uber? ¿El Uber te reembolsa? El Uber no, apenas se mataron. El Uber tengo que pagar. ¿Pero por qué el viejo también? 18. Gracias. Que tenga buen día. Le voy a poner que no pagaste y lo pagas el próximo viaje, neta. ¿Cómo? Le voy a poner que no pagaste y lo pagas el próximo viaje, neta. Ah, va. ¿Neta? Buenas tardes, neta. Ah, bueno, ¿todo bien? Buenas tardes. Le pregunté y tenía saldo pendiente. Pero 40 pesos, no sé qué pasó ahí. No, fíjate que no me ha llegado ninguna notificación de que tenga algún saldo. Nunca me ha llegado. Pues si quiero, nomás pague los 40 y los otros 40 y rástelo, pero pues él tiene atrasados. Yo no tengo problema con eso. Claro. Claro, me dio. Ahí sí no. Fíjate que no es la primera vez que me están cobrando de más. Si traen una mala práctica los choferes que les pagan, le ponen que no pagaron. ¿A poco? Sí, están haciendo eso. Ah, no, pues entonces te voy a tener que poner más. Le conviene pagar con tarjeta, la verdad. Sí. Entonces, ¿y en la tarjeta cuál es el beneficio de pagar con tarjeta? Pues no lo van a fregar de esta manera. No, no pueden decir eso. No, pues no le pueden poner que no pagó porque pues, se lo están descontando directamente. 20. Ah. Yo le recomendaría sí cambiarla o porque sí es muy común, la verdad. Ahorita me tocó una muchacha que... Fíjate que el otro día me dijo una muchacha de eso y que se metió a ver por qué le cobraban y al final de cuentas... O sea, si entra la aplicación... Sí lo puedo recuperar. Sí, si, sí entra, si entra el viaje, busca el viaje que le puso que no pagó y recupera, sí lo recupera. Okay. Se lo pone en crédito. Sí, ok. Gracias. Que tenga buena noche, mucha suerte. Muchas gracias.